Emily. York, we found Thomas. Ah, he's at his house, right? How did you know that? Timing, Emily. Good timing. Whatever. Just get in. George is heading over there already. Let's get a move on. Zach, things are finally starting to come together. All we need now is for Thomas to fill in the blanks in our new legend. No me haréis conducir. Sí, me hacen conducir. Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a Deadly Premonition. Estamos en este nuevo capítulo en el cual tenemos que ir directamente a la casa de Thomas, que no sé realmente en qué punto del mapa está, pero ahora lo miraremos. Y como sabéis, hemos descubierto en el anterior episodio muchísimas cosas realmente importantes para el argumento del juego. Sobre todo la historia, aquella historia, chicos, de el gas venenoso que soltaron unos militares desde la Torre del Reloj y que hizo que el pueblo se volviera completamente loco. Entonces dice la leyenda, que dice la leyenda no, dice el señor Harry, este loco, este tan tío tan raro, que al parecer el asesino original del impermeable era su padre, que no es moco de pavo el tema. Al parecer ese gas se filtró en la tierra y cada vez que llueve emite una pequeña cantidad de ese gas que hace que el pueblo se vuelva también un poco loco. ¿Qué queréis que os diga, chicos? A mí me parece una cosa impresionante. La verdad, me parece acojonante, no me imaginaba nada parecido. Es más, me imaginaba algo mucho más místico. Y realmente me sorprende, porque claro, hay algo que da mucho más miedo que lo que no podemos ver. Y es principalmente la realidad, ¿vale? Cuando algo es real, cuando algo ocurre de una manera real, da mucho más miedo que algo que nosotros nos podamos imaginar, por así decirlo. Dicen que siempre la realidad supera la ficción, ¿no? Eso es lo que siempre se ha dicho. Y lo cierto es que es así. O sea, oye, ¿por qué corre tanto este coche? Este coche corre un montón. Os lo digo muy en serio, corre muchísimo, mucho más que los que he llevado hasta ahora. O sea, y me gusta. Tenía que dejarme este coche para siempre. Y no sé, chicos, yo lo veo también un poco así, ¿no? Dicen que lo cierto es eso. Así que vamos a continuar. Voy a ver si llego ya a la casita de Thomas. Y cuando llegue, continuamos. ¿Hay alguna conversación importante? La pongo. Bueno, chicos, pues estamos a puntito de llegar a la casa de Thomas. Este coche corre una barbaridad, os lo aseguro. Voy a bajar, que estaba yendo con el turbo y la tensión de York crece y mi vida baja, así que no quiero que pase nada. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque recordad que Thomas era sabía, ¿no? Se supone, a ver, no, aquí no es, es en el siguiente, aquí. Vamos, corre, 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 corre. A ver qué pasa. Porque sabéis que Thomas sabía la leyenda, ¿no? Del asesino impermeable. La tenía escrita a mano en una especie de archivo, ¿no? De la policía. Pobre Emily también. Oye, qué pedazo de carro, ¿eh? ¿Cómo corre el tío? George, what's happening? We received an anonymous call informing us that Thomas returned home. I sent Emily to get you right away. O sea, que no han entrado aún. No idea who made the call? No. That's why I came on ahead, to see if the information was correct. A light did come on, but only for a second. I saw a tall male silhouette in the window. It was Thomas. Okay, I'm going in then. You two wait here. We'll be ready to burst in at any moment. Just call out. Oh, qué sexy se pone cuando saca la pistola. Uf, ¿qué pasada, chicos? Es que estoy en tensión. O sea, estoy un poquito en tensión porque it's the same in the countryside after all. The climax of an investigation is always in an apartment. Uf, chicos, les queda creepy, que nos acompañan siempre. Veo unas pisadas en el suelo. Hasta esa puerta. ¿Y eso quiere decir qué exactamente? Aquí tiene la música está puesta, ¿no? La música es real. Ah, no, la canción ya ha terminado. Ok. ¿Qué canción era? Recolocar aguja. A ver.
perfil, ¿en serio? Es la canción de Carol, ¿no? ¿Eso qué es? No puede ser, chicos. ¿Qué es eso, tío? Es que no se ve nada. Es un perfil pequeño. Demasiado ruido. Too much noise. Too much noise. We're still missing a vital piece of the puzzle. Pero vamos a ver. Pero estamos en un piso, tío. O sea, no pueden haber muchas pistas. Voy a guardar, chicos, con vuestro permiso. No vaya a ser que pase algo, se me raye el juego o cualquier cosita que se me pase. Mira qué guapo estoy, ¿eh? Mira qué guapo estoy, un poco pixelado, pero guapo. No sé qué hay por aquí. ¿Qué tienen por aquí? Galletas de tomas. Uy, las galletas estas están buenísimas. Ah, pues una carta, tío. Qué pena. Qué pena. ¿Peluca roja? Bueno, sabemos que Thomas no era un hombre. Sabemos que no era un hombre como tal, ¿no? Por así decirlo. Era... Sabemos que Thomas era un poco homosexual, entonces se le veía la legua, ¿no? Es como bueno, estas sospechas. Dice, no hicimos perfil de momento. Vamos a buscar todas las pruebas. Esperemos que no nos haga ningún monstruito. Primera prueba. Aquí no tenemos nada más. Aquí podemos cambiarnos. A ver, ¿esto qué es? Pastel de cereza, cogemos. Vamos a robarle comida al pobre Thomas. Aquí había una puerta, ¿no? Hay un baño. No hay absolutamente nada. No me voy a afeitar de momento. Me gusta cómo me queda la barba. Y hasta aquí van las... las pisadas. Joder, qué casa más grande, ¿no? ¿Ah? Estas pisadas de barro, ¿no? Como de... ¿Qué acaban aquí? Ah, no, siguen. Huellas de botas, recordad. Las botas son las que lleva el asesino. Segunda pista. Por favor, que Tomás siga vivo, por Dios, pobrecito. No quiero iniciar perfil. Quiero ver dónde está Tomás. Por Dios. Antes de seguir, voy a coger esto. Me voy a equipar la metralleta, porque no me fío de nadie. Cigarrillo, siempre sabéis que para pasar el tiempo está muy bien. Y aquí hay algo más. Una piruleta. Bueno, voy a ver más objetos. Otra caja de música. Que es la misma canción siempre. Y parece ser que continúa hasta aquí. ¿Qué es esto? Vale, pero no está Thomas, ¿no? ¿Y esas bolsas de basura? No puede ser. Está mojado el golpe pica que la persona no tuvo tiempo de quitárselos. Zapatos de Thomas. O sea, no nos encontramos a Thomas. O sea, pero no hay, o sea, no hay ninguna salida más, ¿no? Si George ha estado aquí. Vale, vamos a ver el perfil. Y vamos a ver qué es lo que George saca en conclusión de todo este misterio alrededor de Thomas. Thomas estaba bailando. Entra el asesino. Tócate los... ¿Qué cojones? Él se viste de mujer. What the fuck. No entiendo nada. A ver, entiendo lo de Thomas, porque ya lo sabíamos, pero... What? So Thomas wants us to look around for him a bit more. So there's more to it. Kind of like the bonus footage on a DVD. Las comparaciones de York son... Don't you agree, Zach? Las comparaciones de York. York? What was that noise? Damn it! We need to seal off all routes out of town. No need for that, George. Huh? If he was going to leave town, he would have done so by now. Which means he's still got some unfinished business. Vale. ¿Y qué pasa? No entiendo nada. Entiendo la situación. Entiendo todo. Pero hay algo que no entiendo. Y es principalmente... ¿Qué es lo, ¿por qué se ha roto eso que se ha roto? Thomas está vivo, Thomas está muerto.
No lo sé. Oye, esos coches son nuevos, de la policía. Oh, qué derrapes pegan estos. Zach, do you think they heard what I said? We don't have to make a fuss. Thomas isn't going to leave town. That gives us plenty of time to find a way to view the bonus footage. No me fastidies, tío. ¿En serio? Pero si estamos en la ciudad. No me hagas ahora... Artilugio cruel. Episodio 3, ok. Vale, cojo mi collarito. Y al parecer el camino está marcado, ¿no? Por lo que he visto, están las calles cortadas. Sí, están las calles completamente cortadas. El objetivo no lo veo. Vale, pero no está muy lejos. ¡Wow! ¡Monstruos, tío! ¿What? ¡Nos podemos atropellar! ¡Hola! Una nueva... Un nuevo minijuego que nos deja el colega. ¡Wow! Están saliendo todos del suelo. No me hace nada de gracia esto, ¿eh? No me hace nada de gracia. A ver. So, Zach. ¿Ahora te pones a hablar de Emily, tío? My first impression when we met her on that bridge is slightly different from what I think about her now. Don't you think she's pretty mesmerizing? ¿Qué pasa ahora? ¿Pero qué hace aquí Ana, tío? Is that Ana? Estás muy colgado, ayer. Tío, ¿en serio? O sea, ¿y dónde tengo que ir? O sea, se está llenando todo de monstruos, tío. O sea, no sé dónde tengo que ir. Dios. Not this way, Zach. We need to keep her in sight. Pero es que no la he visto. Ahí está. Vale, hay que seguirla. Ok. Vale. Por aquí. Yo voy donde tú me digas. ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde está, tío, ella? ¿En el bar? Sí. En el bar. ¿Qué pasa? No, no me jodas, tío. Ahora no, tío. Ahora no, Dios. Ahora no es el momento, tío, de escapar, por Dios. No, tío. Pero con el nombre que tiene el bar, Galaxy of Terror, desde luego que. ¿No? No me gusta nada esto. No me gusta nada. No me gusta nada. Pero nada, ¿eh? ¿Qué pasa, York? Cuéntame. I almost became a goddess of the forest myself. ¡Qué bueno! Although I think the look might suit me. What do you think, Zach? No sé yo qué decirte, ¿eh? No sé yo qué decirte. Lo que no me hace gracia es dónde estamos ahora mismo. Más bien, no dónde estamos, sino cómo estamos. Podemos dormir. Podemos guardar. Vamos a comprar munición porque veo que nos va a hacer falta. Vamos a comprar, como siempre, munición de... ¡Oh!
Fusil de asalto. Pero creo que las balas son carísimas. Hostia, son caras, ¿eh? Son caras, tío. Nos gastamos el sueldo en nada. Vamos a comprarla, va. Ay, no puedo. Tengo que vender algo, es verdad. Tengo que deshacerme de la escopeta, por ejemplo. Vale, pues de momento voy a comprar las balas de la metralleta. Voy a comprarme las balas de la metralleta. Vale, no tengo nada. Voy a guardar un objeto. Vamos a ver. Caja de herramientas. Guardar objeto. Escopeta. Escopeta fuera. La munición de escopeta también. ¿Dónde está? Cartucho. También. Y vamos al Pandavir y nos compramos la super fusil de asalto. Toma, fusil de asalto. CQB se llama. Hola, sin un duro, ¿eh? Y munición para el fusil de asalto, por supuesto. Y a ver qué tal funciona el fusil. No nos dejan secos, ¿eh? Ha sido carísimo el maldito fusil. ¿En serio? ¿Tanta munición cabe? Esperemos que mate mucho, porque me estoy quedando pobre, ¿eh? Vale, muy perfecto. Vale, chicos, tenemos el fusil de asalto. Vamos a guardar la partida, como siempre. Para tenerlo todo claro. Sí. Y nos equipamos el fusil. Ahí lo tenemos. El bar está un poco lúgubre, ¿no? Y no hay mucha gente. ¿Dónde? ¿Pero no se pegan fuego al salir de ahí? ¡Eh! ¡Loco! ¡Qué susto! ¡Por Dios! ¿Perfil? ¿En serio? Y además bastante... Too much noise. Desde luego. You're still missing a vital piece of the puzzle. Ya vamos por el segundo perfil, chicos, en este episodio. Y no parece ser... Ya no sé por qué hablo. Digo, no parece ser muy grande este bar. Espero que lo encontremos todo pronto. Pero no, no hay manera. A ver, bacon. No puedo llevar más objetos. Y aquí hay refresco de cerveza que de momento no me hace falta. Vale, vamos a ver... A ver, es muy grande el mapa de este sitio. ¡Los cojones! ¡Los cojones! What the fuck, tío. Vamos a avanzar un poco, va. ¿Qué pasa aquí? Parecen los camerinos. Todo lleno de maniquís, como siempre, chicos. Sabes que los maniquís y los juegos de terror parece que van de la mano. Qué mal rollo. ¿Qué pasa? ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡Corre, corre, corre, York! ¡Corre, York! ¡Corre! ¡Corre, York! ¡Corre! Ni se te ocurra pensártelo dos veces, ¿eh? Que a este tío le da igual el 8x80, ¿eh? Corre, 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 corre. Corre que viene, corre que viene. Que no me hagan empujar más, no. Corre. Corre. Corre por tu madre. Corre, 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 no. Corre que me mata, tío. ¡Que me mata, que 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 me mata! ¿Pero por qué no puedes correr, York?
tío. No, 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 no. No, 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 no. Escapa, 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 escapa. ¿Cómo se zafaba, tío? No me acuerdo la tecla. Ade, 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 ade. Vale. Corre, corre. Corre, tío, es que os lo juro que es horrible, tío, esto. Pues corre, 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 corre. Vale, parece ser que hemos escapado. Ahora hay que esconderse. No lo sé, en algún sitio nos vamos a esconder. Vale. Yo creo que esto es un buen sitio. Nos ocultamos. Y ahora, como siempre, chicos, hay que aguantar la respiración hasta que este hombre, pues, nos deje un poco en paz. Esta cámara, tío, es muy graciosa, ¿eh? O sea, es muy graciosa esta cámara. Nada. Mira por debajo, ya miras tú que no tiene vista desde arriba para ver si hay alguien debajo de la mesa. O sea, es que es una cosa. Es una cosa. Se cabrea. Me lanza la hacha. Y luego, observar. Saca otra hacha inmediatamente del bolsillo y se pira. Y abre la puerta a patadas porque es un crack, tío. O sea, es un maldito crack. O sea, es un maldito crack, chicos. Es un maldito crack, el tío. Vale. Bien. Zack, this is a waste of time. Let's go. Sí, vámonos. Voy a coger todo esto. Que necesito dinero para comprar munición de la Colt. Y volvemos por aquí. ¿Dónde es? Esperemos que no nos quede mucho. Por aquí. Por aquí tampoco se puede ir. Coleguita. Wow, mueren, ¿eh? Sí que mueren, sí. Menudo pasillo, tío. Qué guapo los maniquís, ¿eh? No, tío. ¿En serio? ¡No! ¡No! Que no me llega el botón, tío. No llego al botón. Esquiva, 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 York. Esquiva por tu vida. Ahora corre por tu vida, ¿eh? Ya sé que no. Vete, por favor. Vale, se pira. Ok, no problema entonces. Vale, corre, York. Corre, 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 corre. Oye, ¿eso que ha sonado qué es? Supongo que será que no, porque... Espero que no esté volviendo hacia atrás. Sí, estoy volviendo hacia atrás. Soy tope listo. Eres tope listo, RPG. Eres muy listo. El colega nos aparece aquí como si nada, ¿sabes? Ay, Dios, chicos. Están pasando muchas cosas aquí en Delivery Manition. Y la verdad es que quiero saber qué ha pasado con Thomas. O sea, es una cosa que me tiene intrigado. Porque quiero saber si el simpático Thomas, porque para mí era un tío muy simpático, la verdad. No, tío, me toca matar a todos los malditos bichos que... Vale, está cerrado. ¿Y eso qué significa? Ya veréis cómo me pega algún susto. ¿Sangre? ¿What the fuck? Cuchillo, tío, con la tarjeta de Thomas, tío. Thomas McLean. No, tío, ahora se me llena todo de monstruos. Guapetona. Vale, abre las puertas ahí con un abrazo. Desde luego no está en muy buen estado la chica, ¿eh? Pobrecita mía. Yo supongo que esos son, chicos, todos los que murieron en el pueblo. Vale, pero ¿me dejas matarlo? Gracias. Le da, tío. Muerto, muerto. Muérete tranquila, hombre. Déjame coger la prueba. Ok, primera prueba, chicos. Cuchillos de cocina, de cortar, ¿eh? Para que el sheriff Thomas. Y falta otra prueba, que va a ser la decisiva. Y esta música, tío. Botiquín mediano. Aquí no hay nada más. ¿Esto qué es? Nada, esto no es nada.
y yo espero que... Botiquín... ¿Qué pasa ahora? ¿Puerta abierta? ¿Asesino? ¿Algo? Se ha abierto. ¿Vale? Aquí. Muy bien, ya no podemos volver para atrás. No tenemos mucho más... ¡No, tío! ¡Qué cosa más pesada, por Dios! Cosa más pesada, tío. Cosa más pesada. Cosa más pesada no he visto en mi vida. No he visto en mi vida, tío. Cosa más pesada. Esta por lo menos muere. Muere de... Muere de dos golpes con la Colt. Algo es algo. Fuera. Me piro de aquí. Que no salgan más, por favor. Menos. Vale, perfecto. Muérete. Por Dios, muérete ya, en serio, tío. O sea, me tienes muy atacado. Estos muertos me fastidian muchísimo. Lo que pasa es que no sé por qué los tienen que meter aquí en medio. O sea, ahora, muere. Desgraciado. No salga nadie más, Como me salga alguno más, chicos, esta parte la voy a quitar. Bueno, chicos, pues ya que me he cargado a la tiparraga esta. Y ahora solo me quedan estos dos, parece ser. Espero. Como me salga otra vez la tía esta. Oye, ¿estás viva o estás muerta? Espero que estés muerta completamente. ¡No, tío! ¡Oh, al fin! Joder, ¡qué pesados son, tío! Son muy pesados. Vale, perfecto. Vamos a guardar por aquí. Esto que es accionar. Vale, tenemos para todo. Voy a guardar, chicos. Vamos a guardar. Sí. Muy bien. Y sé que es una putada hablando mal y pronto, chicos, pero aquí se va a quedar este capítulo de Deadly Premonition. Han pasado muchísimas cosas. Sabéis que hemos ido a la casa de Thomas y hemos descubierto unas cuantas cositas. Y detrás de esa puerta seguramente sea lo próximo que pase. Y claro, este capítulo tampoco voy a hacerlo de 50 minutos. Así que chicos, como siempre os digo, si os gustan mis vídeos, dale like, suscribíos, seguidme en Twitter, pues tenéis toda la información en la descripción. Mirad qué guapo estoy con esta luz roja pegándome en el cogote. Y nada chicos, no os perdéis mañana el capítulo de esta semana. El último capítulo de esta semana, porque sabéis que hago de lunes a jueves. Aunque si pasa algo muy muy gordo, puede que también lo meta el viernes. Pero no sé, vamos a ver qué es lo que pasa. No os perdéis mañana a ver qué es lo que hay detrás de esa puerta, chicos. Un abrazo muy fuerte para todos y hasta luego.